El resultado de la votación ha sido el siguiente: 95 votos en total depositados, igual al número de senadores que contestaron a lista y votaron. Por el doctor Fernando Carrillo Flores, 92 votos, en blanco 3. El exministro y exembajador liberal Fernando Carrillo fue elegido por el Senado como el nuevo Procurador General de la Nación. Después de varias semanas de campaña, la corporación votó ampliamente por Carrillo, quien asume el reto de modernizar el Ministerio Público y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción. En un momento, todo el desarrollo de esta información. Bienvenidos a NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Estos son nuestros titulares. Buscan salvar vida de niños que padecen cáncer. Proyecto de ley exige al Estado girar recursos de manera prioritaria para tratamientos y medicinas. Senadores se metieron en tiendas y peluquerías a escuchar reclamos y dudas sobre la reforma tributaria. Ante millones de quejas por el mal servicio de telefonía celular, el Senado busca meter en cintura a empresas operadoras. El exministro y exembajador Fernando Carrillo es el nuevo Procurador General de la Nación. Cónclave avanza propuesta para que los senadores se encierren a decirse frente a frente las verdades sobre el futuro del proceso de paz con las FARC. Un fantasma ronda el Congreso. Cámaras de seguridad del Capitolio registran el paso de misteriosa sombra. Y atención, que en medio de la crisis de la salud, el Senado busca salvar vidas. Un proyecto de ley le exige al Estado girar recursos de manera directa a hospitales, clínicas y centros especializados en la lucha contra el cáncer que padecen niños menores de 11 años. Marcela, las consultas, los tratamientos, los suministros de medicinas serán una prioridad y además ya no habrá excusas para brindar una atención médica ágil y oportuna. En el país, por lo menos 20.000 menores padecen cáncer y en promedio semanal, 10 niños mueren de esta enfermedad por falta de atención. 2014, 20.707 menores con cáncer. Se estima que en Colombia cada año se registran 2.200 casos nuevos en menores. 2015, los casos aumentaron en 1%. Se calcula que al año, por no recibir sus medicamentos o diagnósticos a tiempo, mueren 550 menores. Viene a ser la segunda causa de muerte en el país, los niños con cáncer, menores de 18 años. Por eso, desde el Senado, un proyecto busca que el dinero para el tratamiento de estos niños sea girado directamente al centro médico que los atiende. Con eso no hay excusa de ninguna prestadora de salud de que no tienen dinero para solventar las ayudas para estos niños que están sufriendo cáncer. Al ser así, pues va a haber mucho más fácil medicamentos, orden para estudios oncológicos. La idea es mejorar la calidad de vida de los niños. Que puedan ser sanados y si los procedimientos y así la medicina lo permite, pero también que si no puedan tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que busca el proyecto y darles esa calidad de vida y por lo menos que tengan esa gran opción de vivir y no que mueran porque no los atendieron. El proyecto establece sanciones a las EPS que le nieguen servicios de salud a los niños con cáncer. Y a propósito de la crisis de la salud, el Senado somete a examen a Café Salud y el diagnóstico es muy grave. Hoy la EPS, con 6 millones de afiliados, tiene deudas por encima de $1 billón. La situación es crítica. Pero no podemos seguir así, por Dios. Se lo debemos a la gente. Así. Indignados quedaron los senadores de la Comisión Séptima al darse cuenta que por cuarta vez el presidente de Cafesalud no asistió al debate de control político para darle solución a la problemática de atención a los pacientes de la EPS. Aquí hay que poner los puntos sobre las íes, o el Estado colombiano asume nuevamente el manejo total de la salud o esto se recompone. Ella es Rosemary, trabaja en SaludCop y tras la liquidación pasó a Cafesalud, pero desde hace un año no recibe sueldo. Sin trabajo, un año sin sueldo, no nos han pasado la carta. Estoy cerca de 2 años y medio, digamos así, de la pensión. Para completar, tiene cáncer y tampoco le prestan servicio de salud. ¿Usted siente que cada día su vida se deteriora? Sí, claro, claro. La falta de alimentación, los exámenes que están pendientes, que no me han tomado.
Estoy a la espera de eso. Como ella, son muchos los colombianos que viven este vía crucis. Que porque Café Salud no ha pagado, no me atienden. Por eso desde el Senado piden que si es necesario llevar al presidente de Café Salud con policía, hay que hacerlo. Que vaya la policía por ley quinta a traer al presidente de Café Salud porque lo necesitamos en debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Pero es que no es fácil. El gerente de Café Salud tiene 70 órdenes de captura y este es un tema de alto calibre. Y la sorpresa del día. Nos preocupa que teníamos una información que la deuda ascendía a 600 mil millones de pesos y hoy la presidenta de la Junta ha dicho que ya va por 1.3 billones. Recursos de los colombianos. Y mientras unos analizan, otros gritan, manotean, piden explicaciones, a un lado Rosemary. Para mí no va a haber una respuesta congelada a muchos pacientes que mueras, porque no hay solución. No, la mía no es esa. Esa no es la respuesta que yo quiero. Como Rosemary, cientos de personas tienen una historia similar, ya sea por salud o por trabajo, y solo espera que alguien se apiade y le dé una solución a su problemática. Uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria presentada por el gobierno tiene que ver con el monotributo que podrían terminar pagando tenderos y peluqueros. Acompañamos a dos senadores que se metieron en tiendas y peluquerías a escuchar las quejas y dudas de estos pequeños comerciantes. Shadi, estilista. Rafael, tendero. Son solo dos de los cerca de 600 mil pequeños comerciantes que hoy tienen múltiples dudas de los puntos de la reforma tributaria que están dirigidos a este gremio. Los senadores Guillermo García Realpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Jorge Pedraza. Don Rafaelito, ¿cómo le va? ¿Bien o qué? Salieron a los barrios a conocer las inquietudes de personas que, como Shadi y Rafael, tienen del llamado monotributo. ¿Cómo es el tema de que nos afecta a nosotros como en el gremio de los peluqueros y en el gremio de los tenderos? Si se acogen voluntariamente al tema del monotributo, pues pagan parte en tarifa a la DIAN, pero otra cuota parte para formalizar su situación laboral y sobre todo de prestaciones sociales. Hablan de formalización. Nosotros los tenderos, ¿qué debemos de hacer para que no nos vayan a afectar estos impuestos? Si la formalización ahora lo que implica es meterlos allí en la DIAN para que les cobren impuestos, no tiene sentido. Ustedes están formalizados porque tienen un negocio donde venden y expenden comida y víveres lícitamente, porque ustedes además pagan un impuesto de industria y comercio, porque ustedes pagan arrendamientos, porque ustedes están aquí en un lugar de establecimiento público, están formalizados. Nuestra dinámica económica no se basa como tal en un salario fijo, sino en una producción. ¿En qué me beneficiaría a mí acogerme a este tipo de planes si no se acopla a mi realidad como productor independiente? Esta propuesta va para independientes, estilistas, peluqueros o tenderos que por lo menos tengan ingresos de 3.700.000 pesos al mes. Nosotros es demasiado descontento por este punto, más que todo, porque es que el gobierno no está teniendo en cuenta la dinámica de la actividad. Vamos a promover ese diálogo. Ojalá aquí se siente contigo el director de la DIAN o el ministro de Hacienda. Es importante que ellos de manera directa también le expliquen al país y a ustedes en particular esta propuesta. Ya hay nuevo jefe del Ministerio Público. El 10 de enero se posesionará Fernando Carrillo como Procurador General de la Nación. El exministro de Justicia y exembajador fue elegido por el Senado. Jairo Jácome tiene los detalles. Por el doctor Fernando Carrillo Flores, 92 votos. En blanco, 3. El resultado de la votación fue arrasador. A las 12 y 10 del mediodía, el presidente del Senado proclamó al nuevo Procurador General de la Nación. Pregunta a la plenaria si declara legalmente elegido como Procurador General de la Nación a Fernando Carrillo Flores. Sí, sí lo declara con el cumplimiento de los requisitos y condiciones constitucionales y legales, señor presidente. Dos minutos más tarde apareció en el recinto de Senado Fernando Carrillo, quien inició su vida pública hace 26 años cuando como estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana promovió la séptima papeleta que llevó a redactar la Constitución de 1991. No tengo palabras de verdad para agradecer al honorable Congreso de la República por esta designación que constituye hoy un compromiso público para hacer de la Procuraduría General de la Nación una Procuraduría para la ciudadanía.
De los 102 senadores, 95 participaron en la elección. Solo 3 de ellos votaron en blanco. Los 92 restantes aprobaron la elección de Carrillo. Durante su discurso agradeció a los partidos políticos su respaldo y se comprometió a fortalecer la Procuraduría General de la Nación. Me propongo hacer una Procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado social de derecho probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley. Dijo que desde la Procuraduría adelantará una política preventiva antes que una sancionatoria. Será una Procuraduría que hace, que no simplemente procura, porque no basta con las buenas intenciones, y eso todos lo sabemos. Anunció desde ya la creación de una comisión asesora en la que tendrán asiento todas las organizaciones políticas y sociales del país para atender de primera mano las necesidades e inquietudes de las minorías. Luchar contra la corrupción no debe ser nunca más un acto de heroísmo, sino una obligación de todo demócrata. El amplio respaldo ofrecido por todos los partidos lo ubica como un interlocutor válido para acabar con la polarización del país y que ayude a destrabar la negociación del gobierno con las FARC. Cónclave en el Senado por la Paz. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, invitó a los senadores a un encierro, lejos de cámaras y micrófonos, para hablar francamente y de frente sobre el futuro del proceso de paz con las FARC. La iniciativa ha sido bien recibida por diferentes bancadas. La iniciativa de una jornada de reflexión sobre el proceso de paz a puerta cerrada, donde los del sí y los del no puedan hablar sin tapujos, cayó bien en los voceros de los partidos políticos. Que sea un cónclave donde los amigos del sí y los amigos del no participen, entreveren ideas. Bienvenidas todas las iniciativas, y si un diálogo de los senadores sin cámaras y sin micrófonos puede llevar a que se acerque un acuerdo, bienvenido. Aquí están los principales líderes del no, entonces queremos reflexionar con ellos, sentarnos no en una manera de debate, sino todos desde el mismo lado pensando en Colombia. Para el presidente del Congreso, esta será una jornada que permitirá buscar salidas para la implementación de los acuerdos. La idea es que entre los partidos nos vamos a poner de acuerdo en la metodología. Por ahora ya hemos decidido que lo vamos a hacer, que es con unas preguntas guías y por temas. Y tratemos que en este Congreso de la República, donde, como decía, están todas las fuerzas que componen el espectro político de la nación, podamos empezar a construir esos acuerdos que sirvan. El Congreso de la República quiere saber cómo están las cosas y además opinar y aportar y, en fin, en el Congreso el tema de la paz es un asunto prioritario. La reunión será sin medios de comunicación ni micrófonos. Para poder hacer que hablemos francamente y no hablemos para los medios de comunicación, porque cuando es a los medios de comunicación todo el mundo echa discursos, y lo que queremos no es eso, queremos es realmente poder entendernos. Yo pediría incluso que no tuviésemos grabación alguna, que nos escucháramos con franqueza, y ojalá ello contribuya a que nos acerquemos los del sí en los del no. La próxima semana se conocerá la fecha de este cónclave senatorial. Las comisiones económicas comenzaron el estudio del presupuesto de regalías presentado por el Ministerio de Hacienda. Senadores aseguran que son varios los municipios vulnerables que no verían ni una moneda de los casi 12 billones de pesos destinados para inversión social. El presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo 2017-2018 será de 11.8 billones de pesos. Por regiones, según el proyecto, las regalías se repartirían así: 3.6 billones para la Costa Caribe, 1.6 billones para la región Pacífico, 1.6 billones para la región de Centro Oriente, 1.2 billones para el sur del país y 1 billón para el eje cafetero. Es un presupuesto realista y va a beneficiar especialmente los macroproyectos entre regiones. Los recursos de las regalías representan en Colombia una fuente de financiación importante para proyectos de gran impacto a nivel regional. Faltan recursos para la estabilización costera. Se hace indispensable la recuperación de todo el litoral atlántico y pacífico, así como el insular. Algunos senadores manifestaron su preocupación por la asignación de los recursos y la forma de contratación. Existe una dificultad enorme en el recaudo. Solamente se cumplió el 80% del recaudo del año anterior, de 2015. 2016 tampoco es positivo el recaudo hasta el momento. Y me preocupa profundamente que estemos viendo que cerca del 62% de los contratos se están asignando a un único proponente, y que el 80% del monto de los contratos se queda con el 15% de los contratistas. El proyecto surtirá su primer debate la próxima semana.
Avanza en el Senado la discusión de la ley Isaac, que pretende reconocer una licencia remunerada de hasta 20 días al año al padre de familia o cuidador de un menor en fase terminal o víctima de un accidente grave. Otras noticias en la agenda legislativa de la semana. El senador Efraín Cepeda denunció el daño ambiental que tiene en riesgo la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por esto hizo un llamado al gobierno nacional para que tome medidas para la protección de la laguna costera más grande del Caribe colombiano. No más indolencia con la Ciénaga Grande, no más indolencia con un cuerpo de agua que le da alimento a 200.000 habitantes. Más de 8 meses sin recibir turistas llevó al Parque Natural del Cocuy. Ante esta situación, el senador Rigoberto Barón pidió al gobierno nacional una pronta solución a la crisis económica que ha dejado el cierre del parque y que hoy afecta a más de 17 municipios. Le rogamos, le suplicamos al gobierno nacional que entre en unos diálogos urgentes, aunque los han venido haciendo, pero no ha tenido ningún resultado positivo. Entre saludos y abrazos, fue recibido el senador Fernando Tamayo, quien después de varias semanas de ausencia por su estado de salud, visitó el Congreso para agradecer las oraciones elevadas por su pronta mejoría. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, habló con NS Noticias sobre los retos que deberá asumir el nuevo procurador. Sea el garante de la ejecución oportuna, eficiente, de lo que termine siendo el nuevo acuerdo de paz con la FARC y el futuro acuerdo con el ELN. Intenso debate de control político en el Senado al gobierno por el incremento de los cultivos ilícitos. El senador Hernán Andrade aseguró que el gobierno no ha cerrado del todo la posibilidad a que regresen las fumigaciones. Según el último reporte de Naciones Unidas, el aumento de cultivos ilícitos ascendió en un 39%. El senador Hernán Andrade, citante de este debate, ve la suspensión de la aspersión con glifosato la principal causa de este incremento. Entonces, por mucho que se sustituya, se siembra mucho más. Así que para lograr triunfar nos toca sustituir y erradicar masivamente o manualmente o fumigar. En el año 2014 eran 69 mil hectáreas detectadas y al año 2015 pasó a 96 mil hectáreas. Pero también el fiscal y los mismos Estados Unidos han dicho que estaríamos llegando a 200 mil hectáreas de cultivos de droga. Lo grave es que no tenemos hoy una política alternativa para, no solamente para erradicar, sino para evitar que estos cultivos sigan creciendo. Por eso desde el legislativo se hace un llamado a unir todas las formas de lucha que permitan frenar el narcotráfico y no se descarta la posibilidad de regresar a las fumigaciones aéreas. El fiscal la plantea, yo la dejo como posibilidad. Por eso cuando digo combinar las formas de lucha, la frase que se utilizó en el debate, no podemos echar las llaves de la fumigación aérea al mar, que quede como una posibilidad. Un proyecto de la senadora Nora Tobar Rey busca ordenar la titulación de tierras con posibles problemas legales y que fueron adquiridos de buena fe. Pertenezco a una familia de llaneros ancestrales que por 4 generaciones hemos trabajado y hecho patria en estas tierras. En nuestra mayor preocupación es que en el año 2014 empezaron a llegar notificaciones de expropiación. Le hemos invertido más de 1 millón de pesos por hectárea, sembrándole pastos mejorados, braquiarias, para tener ganado, para sembrar cultivos. Con esta iniciativa se busca permitir el reconocimiento de propiedad privada a las personas que, como Sandra y Casis, de buena fe adquirieron predios rurales. Reconocimiento y la solución jurídica a estos legítimos poseedores que vienen trabajando en la tierra desde sus ancestros, de generación tras generación, que han invertido recursos. Especialmente en los llanos orientales, eliminaría las resoluciones del INCODER en liquidación, que consisten en la recuperación de indebidamente ocupados, para así restituir los derechos de los poseedores. Hablan de 2.900 resoluciones en INCODER y me atrevo a decir que el 80% de estas 2.900 resoluciones son de la Orinoquia y en la Orinoquia no hay baldíos. El Estado está en mora de reconocernos ese derecho constitucional, ese derecho civil y ese derecho agrario. Actualmente los llanos producen alimentos para el centro del país en 82.500 predios ganaderos y con 5.200.000 cabezas de ganado, lo que equivale a una cuarta parte del inventario del ganado del país. Si usted tiene un celular, esta noticia le puede interesar mucho. Por mal servicio se han registrado en el país 80 millones de quejas contra las empresas operadoras. El Senado les exigió a estas compañías mejorar el servicio y ampliar su infraestructura tecnológica. En lo corrido del año se han reportado cerca de 80 millones de quejas y reclamos en el servicio de telefonía móvil. Pues las señales inestables, se cae, uno está en una llamada y se corta.
tienen que uno volver a llamar y luego cuando menos pienses ya tienen pues menos minutos y otra vez a recargar. Ya es en fin todos los operadores. Haciendo eco al inconformismo de los usuarios, la senadora Susana Correa realiza un debate de control político. El que más caídas llamadas tiene es Claro, que tiene el 1%, Movistar tiene el 0.88 y Tigo tiene el 0.68. De lo que más se quejan los usuarios es de la caída de las llamadas y la falta de cobertura. Usted que vende minutos, ¿cómo le parece el tema de la caída de las llamadas? Si se caen las llamadas y la gente se pone brava y todo, ¿y qué culpa de uno? Uno cuando está hablando con la otra persona, sí, normal se caen las llamadas y eso da mucha rabia. Le deberían de poner más control porque siempre sucede lo mismo y no hay quien controle esas empresas. Según la Cámara Colombiana de Informática y de Telecomunicaciones, la causa de estas fallas radica en la falta de infraestructura. En Colombia sigue siendo muy difícil obtener permisos a lo largo y ancho de la República para poder instalar una mayor cantidad de antenas, torres de telecomunicaciones móviles. Otro de los graves problemas es la distribución del espectro. Un ejemplo, Avantel tiene 500.000 líneas, Claro tiene alrededor de 28 millones de líneas, tienen el mismo tamaño del espectro. Por esto el llamado desde el legislativo a estas empresas a hacer una revisión de su tecnología. Porque las utilidades que están recibiendo estas empresas son utilidades muy grandes. Cuando uno está en el territorio, en la provincia, en los sitios más apartados y más lejanos, pues yo creo que es donde más deberíamos enfocarnos en la inversión, en el desarrollo, en la competitividad. En el país hay cerca de 58 millones de líneas de celular. El Senado se comprometió a hacer seguimiento y solicitó a las empresas de telefonía móvil ampliar la infraestructura para ofrecer un servicio de calidad. El Huila se tomó el Senado. El departamento impulsa la marca Huila. Un paraíso por descubrir es el lema. La campaña de marca Huila es una estrategia que busca mostrarle a Colombia y al mundo la belleza del departamento impulsando su cultura. Desde la gobernación del Huila se hizo una invitación a los colombianos para que visiten los 6 parques nacionales que alberga el departamento. Tiene un tesoro arqueológico que los colombianos bien deben ir a visitar. Invitamos a los huilenses a que la impronta del departamento del Huila, a que la marca del departamento del Huila esté en el corazón de todos los colombianos. Porque cuando Huila muestra su folclore, Colombia baila sanjuanero. Con una muestra de la música tradicional de la región, las parranderas del Huila se despidieron del Congreso cantándole a la belleza del Tolima Grande. Quiso poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho, llegó a mi Huila querido. NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Y atención a esta historia del más allá. Un fantasma pareciera rondar al Congreso. Cámaras de seguridad registraron una misteriosa imagen. Empleados de la corporación aseguran que por oficinas y pasillos se pasea una misteriosa sombra. Crónica en NS Noticias. Imágenes como esta han sido registradas en las instalaciones del Congreso. Instalaciones llenas de historias, muchas de ellas fuera de lo normal. Ruidos extraños, gritos y sombras de supuestas figuras humanas que luego se desvanecen son algunas de las actividades paranormales que han presenciado funcionarios del legislativo. Iba maquineando con la máquina y yo volteé a mirar y yo lo veía que él saltaba. Y se devolvía. A la medida que yo hacía así, él saltaba hacia acá otra vez y volvía y saltaba hacia allá. Lo que yo único que sentí fue un frío en el cuerpo, nomás. Yo dije, uy, Dios mío, me están asustando. Y ella cogía como la cafetera así. Y esto acá era como cuando botaba uno así, o sea, lavaba uno las cosas así, se sentía otra vez. Y bajaba la greca lo mismo y se sentía cuando uno la estaba lavando ahí. Pero la verdad no había nadie. Ya cuando tú llegas no hay nadie. No había nadie porque esto estaba oscuro. El grito vino de acá, un grito feo, como de mujer. No había nadie en nosotras. Los extraños visitantes no solo se presentan en la noche, las historias de terror también se cuentan a plena luz del día. Era las 6 de la mañana, yo venía bajando las escaleras y la persona cogió y pasó así. Te cuento que el susto fue grandísimo.
Se manda, pero a correr, se dijo. Y no había ni un alma por acá para decir. Era un hombre vestido de negro. Era un hombre. Eso sí lo vi yo. En algunas oficinas de la entidad suceden eventos extraños. El perchero, como siempre, se deja en el rincón en la entrada de la oficina. Amaneció de un viernes a un lunes hacia el otro lado del rincón. Igual yo le pregunté que si lo había movido o las señoras del aseo, me dijo que no. Me encontraba por la tarde ella trabajando y un momento u otro se movió esta silla donde estoy sentado a mi lado derecho. Hablamos con los senadores sobre estas experiencias del más allá y nos contaron a qué le tienen miedo en el Congreso. Bueno, fantasmas hay en todas partes para los que creen en eso. Yo como no creo en nada de fantasmas. Yo creo que aquí lo que hay son fantasmas de carne y hueso que además le van a doler mucho al bolsillo del pueblo de los colombianos.